nos dirigimos hacia el norte, desde donde sale el ferry con dirección a Córcega. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde estamos? Dos años después, mirad dónde nos venimos otra vez. Otra vez aquí. En este sitio que no pasamos apenas tiempo, ¿eh? Estamos en Cerdeña, ¡yujú! Y rompió la furgo. Nos hemos vuelto al Capo di Testa. Nos hemos venido al punto donde empezó todo, toda la maldición, toda la pesadilla del viaje hace dos años, el peor viaje de nuestras vidas. Es que es un sitio muy bonito y no lo conocíamos porque solo estuvimos aquí muriéndonos de asco. Dos horas esperando una grúa y ya, se acabó. No vamos a visitar Cerdeña, nos vamos a ir a Córcega. Que también era el plan inicial hace dos años. Pero este año lo vamos a hacer. Sí. La verdad es que nos vinimos un poco así a las buenas y no compramos el billete de ferry de Cerdeña a Córcega y hoy domingo nos quedamos sin billete. Entonces, tenemos ya el billete para mañana a las 9 de la mañana. Sí. Así que hoy vamos a visitar esto y vamos a visitar Santa María de Gallura. Teníamos esta espinita aquí clavada, mírala, mírala. Bueno, venid, que nos enseñamos. Como veis, no nos pudimos resistir a sus aguas cristalinas y nos dimos el chapuzón que tanto ansiamos dos años atrás. Aunque para nuestra sorpresa, compartimos el baño con otros seres inesperados, unas medusas tan bellas como peligrosas. Mirad qué sitio, es que además salió el sol, se lleva todo el día nublado y lloviendo. Mira qué maravilla para disfrutar esto. Al final nos cogimos el bañador, nos hemos metido, hemos pegado un baño. Qué maravilla de sitio. Y ojo que hay medusas, ¿eh? Bonitas, pero mejor un poco lejos. No, mira, está muy chulo. Y un pez, como era grande. ¿Ha sido grande? No, pero es que lo más bonito es la playa. Sí. Las rocas y el fondo también es espectacular, ¿eh? Esta zona de aquí, todo, es una pasada. A ver, estamos contentos de haber vuelto aquí, ¿eh? Y así, mira, ya nos reconciliamos con Cerdeña. Ahora, mira, ya está bien, ya hemos quitado la espinita. Y nos queda a disfrutar del resto del día. Así que nada, vamos para allá. Además de sus aguas cristalinas, la belleza de este cabo radica en sus rocas de cantos redondeados, que crean formas de lo más curiosas. Merece la pena darse un paseo por la zona para descubrirlas. Fondo podemos ver lo que nos espera en los siguientes días, la isla de Córcega, con sus imponentes montañas de más de 2.000 metros. Seguimos en Cerdeña. Al final, bueno, como visteis, no cogimos el ferry para hoy, lo que no nos importó nada. Así que echamos hoy toda la tarde aquí en Cerdeña, ya quitando espinitas que teníamos ahí atragantadas. Pero
Va, habrá que celebrarlo, ¿no? Estar aquí en Italia, quiero decir. Hombre, de sí, estar en Italia tenemos que hacer alguna italianada, ¿no? Un pueblo chulo, parece que tiene vida, se ve movido y se ve visitable. Pues, ¿qué podemos hacer en un pueblo de Italia? Pizza. ¡Mangiare! Así que pues, sí, vamos a dar una vuelta por aquí. No es muy tarde, son las 9, pero ya es de noche. Entonces, nada, lo que veáis ya será con poca luz, medio mal grabado seguramente, pero bueno, es lo que hay. Nos veréis a nosotros comer, seguramente. Sí, eso sí. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer? Vamos a dar una vueltita y a comer. Con hambre más. Qué está rica oscuro. La pizza. Estamos iluminados, pero está todo oscuro aquí. Bueno, igual estamos oscuros, sí, porque es de noche. Porque es de noche. Se da la casualidad de que es tan de noche que ya no pudimos cenar en la pizzería. Que nos dieron las pizzas para llevar. No era tan de noche, eran las 10. Claro, hora española es la hora de cenar, pero sí. Aquí que sepáis que no. No tenemos el chip cambiado todavía. Y en Francia es más temprano todavía. O sea que cuando crucemos a Córcega más nos vale ya reajustar, porque si no, no vamos a comernos un corín. Sí, las pizzas, la verdad es que riquísimas. Una pena no haberlas tomado ahí, pero finísima. Bueno. Muy rico. Nos tomamos una pizza que se llama el Cabo di Testa, que será casualidad que es donde estuvimos antes. Y la otra nada, porque estaba buena. Eran anchoas. Sí. Y las anchoas están buenas. Y nada, casi que hasta aquí la parte de Italia del viaje. Ya nos hemos reconciliado con Cerdeña. No hay remordimientos, no hay malos sentimientos, ya está todo bien, todo en orden. Es el próximo vídeo de la próxima semana. Empezaremos en Córcega. Allí nos vemos. Adiós.